ingredientes. No, no te equivocaste de canal, así es. Soy Vero y me estoy robando por un día el canal de mi mamá. Ya les voy a enseñar yo la receta que a mi mamá le encanta, porque si tu mamá también son de las que les gusta mucho la comida china, les va a encantar este platillo. Así que no te vayas. Y empezamos con nuestra receta rapidísimo. Tenemos aquí una pechuga de pollo partida en trocitos. Si tu familia es bien dragona, puedes completarlo con unos muslos. Igual, en trocitos y listo. Ahora le vamos a echar a esta pechuga media taza de leche, media cucharadita de sal con ajo en polvo. Si tú no tienes la media cucharadita, o sea, no tienes estos ingredientes juntos, los puedes usar media cucharadita de sal y una cucharadita de ajo en polvo, y ya con esto. Y ahora sí lo revolvemos para que todo quede sabrosón. Ya que tenemos así nuestra mezcla con nuestra lechita, vamos a dejar reposar por media hora o lo que tú te tardes en hacer lo que es la harina, y dejar preparada también nuestra salsita. Lo dejamos esto reposando en el refrigerador, que vamos a ponerle taza y media de harina, que son aproximadamente 300 gramos. Acuérdense que todas las medidas se las voy a dejar en la cajita de información para apresurarnos y que esto salga delicioso. Ok, luego a esta harina la vamos a condimentar con media cucharadita igual de sal con ajo en polvo, igual media cucharadita de paprika, media cucharadita de hierbas, puedes meterle hierbas de olor. Yo ahorita le estoy poniendo solamente albahaca, lo puedes también condimentar solo con tomillo. Y ya que tenemos esto, ahora sí van los polvos mágicos, que le metemos una cucharada de polvos para hornear. Esto es para que nos quede súper bonito nuestro frito que vamos a dejar. Y ahora sí, le damos vuelta todo con una palita o con una cuchara, con lo que tengas en tu casa. Y lo vamos a dejar en un ladito, lo vamos a reservar para hacer la preparación de nuestra salsa, a freír y a cocinar nuestro pollito. Vamos a hacer nuestra salsita. Vamos a empezar a ponerle la soya. Y vamos a usar media tacita de soya. Ya sé, van a decir, es que es mucho. No, no es mucho. A ver, quedar sabrosísimo. Además, acuérdense que como es mes de mayo, es el mes que tenemos que consentir más de lo normal a mamá, ¿ok? Así que nada de estarse quejando que porque hay que cocinar, no, nana. Es mes de mayo y hay que consentirlas. Ya que tenemos nuestra media taza de soya, le vamos a colocar 3 cuartos de taza de agua normal. ¿Ok? Y le vamos a agregar 2 dientes de ajos, o si el suyo viene como el mío, que viene doble, que está súper grandísimo, con uno bien picadito, se lo vamos a poner. Ok, y le vamos a poner 2 cucharadas normales o soperas de azúcar. Media cucharadita de jengibre en polvo. Si no tienen el jengibre en polvo, no se preocupen, no pasa absolutamente nada si no se lo ponen. Así lo damos vueltecita. Ok, ahora sí,
ya que tenemos nuestra harina, nuestro crujiente, nuestro preparado, le vamos a ir echando nuestro pollo que teníamos en el refrigerador. Vamos a tomar el puro pollo. Lo vamos a ir poniendo en la harina. No te preocupes si no eres acá súper experta como mi mamá en la cocina. Yo te voy a dar ahorita los tips para que te quede delicioso. Súper bien cocido, sin que se queme. Porque si uno es así como yo, que no es principiante, y te da miedo que si te queda cruda la comida, para que no se vea fea, yo te voy a decir cuál es el truco. Pusimos todo el pollo, entonces le vamos a ir dando vuelta para que todo le toque harina. Se hace como un tipo masita en la... lo que lo va a rodear, pues por la leche, ¿ok? O sea que si quedan pegajosos no te preocupes, es normal. Trata de que todos queden súper bien llenos de harina para que te quede bien bonito el pollo ahorita que lo pongamos a freír. Entonces por eso es que si me ves que estoy como que apachurrándolas, es para separarlos para que estén súper bien llenos de harina. Bueno, antes de ponernos a freír nuestro pollito delicioso, vamos a usar la mitad de nuestra jícama. Vamos a usar, bueno, sí, la mitad de una jícama. Entonces, si ustedes ven que está un poco sequita, la pueden meter en lo que freímos, en agua, y listo, queda súper crujiente. Entonces, bueno, vamos a cortarlas más o menos así, como tipo media luna, y las podemos cortar o en cuadritos o más o menos en tiritas, así como ustedes quieran. El punto es que pues tampoco se vayan a comer un trozote así, ¿no? Entonces les voy a pasar estas para acá. Yo agarro de más o menos como 3-4 pedacitos y los cortamos como si fueran tiritas. Dos zanahorias, no importa el tamaño que tú tengas en tu refri, si puedes usar dos. Están más o menos grandes, no son como que tan chiquitas, pero bueno, igual las vamos a partir en tiritas. Si no te salen tiritas, pues las cortas en rodajitas, como a ti te salga mejor, sin que te vayas a cortar, ¿ok? Bueno, ya que pusimos a calentar ahora sí nuestro aceite, vamos a hacer la prueba de que está lo suficientemente caliente. Así que con un pedacito solamente de pollo lo vamos a poner. Y aquí está el truco, hay que estar checando la tonalidad de cómo queda más o menos este primer pedacito de pollo. Y ahorita les enseño cómo debe de quedar por dentro. Lo vamos a checar que quede cocido, porque ya sabe que, bueno, uno que es mortal y que no le sabe a esto, de cuándo ya debe de estar cocido perfectamente. Entonces ahora sí, lo sacamos. Ya que tenemos ahora sí frito nuestro pollito, y en un cuartito de taza normal de agua, no necesita estar fría, no necesitamos calentarla, temperatura ambiente, le vamos a colocar 3 cucharadas de maicena, 3 cucharaditas chiquitas. Vamos a dar vuelta, rascarle con la cuchara para que quede así como que lechosito. Ajá. Ya que se ve así, ahora sí, se la vamos a echar a nuestro preparado que teníamos aquí. Se lo vamos a poner. Lo vamos a revolver. Y ahora...
ahora sí lo echamos a sartén. Y no vamos a dejar de moverle. Tiene que ser esto a fuego medio bajo, para meter nuestra jícama y nuestra zanahoria que habíamos partido. La vamos poniendo. Deja en los comentarios qué tipo, cómo eres tú para cocinar. Si te gusta ponerte música y ponerte a bailar en lo que estás cocinando, te gusta cantar. Y las recetas que, pues, si te gustaría seguir viendo, que me robo por un día el canal de mi mamá y les enseñé así recetas sencillas pero súper ricas para consentirlas. Ya ven que siempre es necesario consentir a nuestra mamá. Pues vamos a dejarlos así en lo que empieza a espesar nuestra salsita. Ok, ya que tenemos, ahora sí que está empezando a hervir nuestra salsita, vamos a pasarle la cuchara o la palita, con lo que tú lo estés moviendo, y vas a ver que va a empezar como que a hacerse más espeso. Entonces, cuando pases tú la palita, tiene que empezar a verse como que ese espacio de que tarda en juntarse porque se está haciendo espeso. En ese momento ya vamos a ponerle el pollo que habíamos reservado, que se estaba enfriando. Ok, entonces le vamos poniendo el pollo. Ya tenemos nuestro ajonjolí tostadito. Entonces te lo puedes echar así, aquí directamente al recipiente, bueno, así en general todo el pollo, o cada quien se puede servir, porque por ejemplo no a todos les gusta el ajonjolí en este platillo. Entonces les damos la opción de poner tu recipiente con tu ajonjolí en medio de la mesa y que cada quien se adorne, que le ponga como quiera en su plato. Bueno, ahora sí, ya llegó la hora de servir. Entonces yo ahorita, como les dije, lo voy a acompañar con arroz blanco que hice. Entonces colocamos el pollo, tenga sus verduritas. Y pues la otra opción es de que si ustedes les gusta con cacahuate o lo quieren probar con cacahuate también, pues en el momento que metimos las verduras, ahí es momento donde ustedes deben de meter el cacahuate para que alcance a ablandarse un poco, para la hora de comer no esté tan duro o tan crujiente. Y entonces ahorita, acuérdense que con un estilacho echamos el ajonjolí para decorar y disfrutar y tener un rico sabor en nuestro plato. Y ahora sí, ya básicamente así queda nuestro platillo. Espero que les guste y que dejen en los comentarios si quieren que me vuelva a robar el canal de mi mamá por un día y les haga otra receta. Algo sencillo, obviamente, porque pues no, yo no le hago tanto aquí en los guisos como mi mamá, pero pues sí les enseñaría otra receta sencilla. Entonces no olviden darle like, ay, no se ve el dedo, denle like, mucho like. Y en la cajita de información están las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Y no olviden prender la campanita. En la primera opción de la campanita le aprietan, le apachurran, para que el YouTube les diga cuando subimos video y así puedan compartirlo con todas las personas que ustedes crean que les puede gustar esta receta. Pues como dice mamá, buen provecho, nos vemos en la próxima receta.